muchachos, quiero darles a conocer que estos son parte de los lugares fuera de lo que son las ciudades en Vancouver. Es como quien dice los cantones allá en San Salvador, Aguachapán, Santa Ana, cantones fuera de la ciudad. Y estas son las calles pavimentadas. Y si usted creía que los millonarios viven en la ciudad, se equivocó. Sí, así como lo oye, se equivocó. Los millonarios viven en estas zonas, en donde ellos tienen sus mansiones grandes, así como esta que vamos pasando aquí. Esta que vamos pasando aquí es una mansión de un millonario. No crean ustedes que es cosa fácil. ¿Sí? Y resulta que los pobres son los que vivimos en las ciudades. Porque en las ciudades construyen edificios grandes. Y es donde rentan las unidades o... podemos decir departamentos o apartamentos dentro de los edificios. Entonces allí es donde vivimos los pobres. Los millonarios viven así como en estas mansiones que están aquí. Ajá. Y estas gentes no son de los que se preocupan porque quieren estar en la oficina checando a los trabajadores, que porque les van a robar. Nada de eso, señores. Los millonarios aquí son... se levantan a las 8 de la mañana, se bañan, se peinan, desayunan, están con sus familias, y a las 8 de la mañana... o las 8 y media ya sus hijos se van porque los mandan a las escuelas en los buses. Aquí los niños no son privilegiados, que los van a llevar en limusinas a las escuelas, que para que vean que son hijos de millonarios. No, señores, los niños de los millonarios aquí van a las escuelas normales como cualquier otro, y están entre medio de los hijos de los millonarios, y ni cuenta no se dan. Y así como lo oyen, también el millonario se queda en su casa. Esta hora que, por ejemplo, está haciendo frío y que hay que andar manejando, él no se preocupa por eso. Él ahorita está en su casa, y desde su casa está con su laptop, con su computadora, checando. Bueno, uno de los riesgos que les quiero presentar son estos. Mire, cuando cae la nieve, los vehículos, por lo general, los que no tienen doble, se derrapan o se deslizan. Y entonces ocurre esto que vamos a ver ahorita. Miren, aquí adelantito está un vehículo que se deslizó y se fue a pegar con otro por la nieve. Porque la nieve, cuando está cayendo y está mojada, es más peligrosa que la nieve cuando cae seca. Porque es cierto, aquí cae la nieve seca también. No crea que es mojada todo el tiempo, no. Entonces, estos vehículos, como vienen a veces manejando y vienen distraídos, a veces se les derrapan los vehículos y entonces se dan con los que vienen de frente o con los que van pasando al lado. Ajá, entonces aquí están. Se dieron en la torre. Exacto, entonces es por eso. Por eso es de que aquí no todo mundo carga vehículos pequeños cuando neva. Anda cargando vehículos 4x4. Y casi la mayoría va a ver usted una GMC Safari o la Chevy Silverado, o va a haber la F-150, que son vehículos con 4x4.
Y si ve vehículos pequeños, esos vehículos tienen overdrive. Eso significa que es como que tuviera 4x4, es similar. Solo que la tracción es tracción delantera. Entonces ese vehículo, si se desliza, pues en lugar de frenar, se acelera para que agarre más la llanta, ¿verdad? Así es, muchachos, así es que hasta aquí este videito. Y sé que no se ve bien porque pues ahorita está de madrugada. Aquí son apenas las 6 de la mañana y aquí comienza usted a ver la luz del día a las 8 o las 9 de la mañana. Así es de que eso es todo lo que les puedo ofrecer por hoy. Gracias. Adiós.